Bueno, saludos y saludos pues al pueblo y a la Puebla. Ya estamos listos para hablar, ¿verdad? Con mis colegas y colegas presidentes que me ayudarán a demostrar, ¿verdad? Que la oposición nos hizo trampa, ¿verdad? En nuestras elecciones, ¿verdad? Arreglada. Aquí, en este país, se respetan las leyes, pues. Ah, ya está el primero, ya. Ya está, conéctemelo ahí, soldado Gámez, ven acá, Gámez. Ese es Lola, el presidente Lola. ¡Epa, paneiro! Es un gusteiro saludeiro en su culeiro, ¿verdad? Obrigado. No, no, no. Obligado no. Si tú llamaste porque tú quisiste, ¿vale? Nada de obligado, obligado ni a misa. Tú te conectaste porque quisiste. Pero qué bonito es Brasil, ¿vale? Yo por eso, yo te aprecio mucho, ¿verdad? Tú sabes lo que me gusta a mí, Lola. Es el Cristo jorobado, ese que tiene los brazos abiertos, no se cansa, que como que está esperando que otra estatua le dé un abrazo, ¿verdad? Jorobado no, es corcovado. Maduro, tem que começar rápido esto. Eu vengo con pressa. Bueno, no, ponte la compresa, vale, ponte la compresa que tú quieras. Pero tienes que esperar porque vamos a estar un rato aquí, vale. Ah, mira, mira, soldado Gámez, conéctame al otro. Mira, se conectó el presidente J-Lo de México. Ven acá, Gámez, conéctalo ahí, ¿vale? Ahí está. ¡Epa! Andresito, qué bonito, ¿verdad? Tan viejito como siempre, ¿verdad? Mira, mi pana, una pregunta. ¿Por qué México se escribe con X, ¿verdad? Y todos los pronuncian con J, México, ¿verdad? En vez de decir México, ¿verdad? O sea, que en vez de ustedes decir sexo, dicen, vamos a hacer el cejo, mami. Licenciado Maduro, es una buena pregunta. Vosotros, licenciado Maduro, ¿cómo se llama? Le voy a responder con una respuesta. Como diría el gran prócer mexicano, el Chavo del Ocho, juez sin querer queriendo. Mire, ya se pegó Petro. Soldado Gámez. Ven acá, Gámez. Ponme a Petro ahí. Qué bonito, ¿eh? El presidente Petro Picapiedra, ¿verdad? De Colombia. Saludos y saludas para usted, ¿verdad? El pueblo y la Puebla de Colombia. Hombres y hombres que trabajan sobre todo en Colombia Pictures, una empresa que usted, ¿verdad? Representa. Bueno, básicamente me sumo a su saludo de una manera u otra que usted le ha hecho al pueblo colombiano y lo hago extensivo, tomando en consideración que debido a cambios climáticos y otras consecuencias del neoliberalismo y el sistema capitalista salvaje, lo reciben con todo paroxismo. ¿Qué? ¿Qué coño dijo este, verdad? Casi me da un derrame, ¿vale? Bueno, muchachos, disculpen que les robé un poco de su tiempo y su tiempo, ¿verdad? Y además que les robé algo de dinero. ¿Qué vamos a hacer y azar, ¿verdad? Con el problema que tenemos. No, 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 Maduro. El problema lo tiene vos. No, 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 no. Un momentico, vamos a operarnos aquí. Bosé no, no metas a Miguel Bosé aquí porque Miguel Bosé es un cantante bueno, No, ¿verdad? yo quiero decir que vos tenés que tener el remedio para mostrar todas las actas y aceptar el triunfo del mundo. El primero muerto, ¿verdad? Primero muerto que cadáver, ¿verdad? Nunca voy a mostrar las actas y los actos. ¿Por qué? Porque no están actas para ser mostradas. ¿Verdad? Y además, eso sería no aceptar mi triunfo, el cual no obtuve, Licenciado ¿verdad? Maduro, nosotros lo apoyamos hasta el final. Y cuando decimos es que hasta el final, nos referimos a no solamente a la puntica, nos referimos hasta el final, como diría la gran heroína María Corina Machado, o fue Pancho Villa. ¿Qué? Mira, 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 déjate de gracia, J-Lo. Mira, que tengo que mantenerme firme, ¿verdad? Yo recuerdo que mi madre me decía cuando estaba pequeño, ahí en Cúcuta, ¿verdad? No había nada. Me dijo, Maduro, no tires piedra, porque después rompes una ventana y dices que fuiste tú, hombre. Presidente Maduro, su comportamiento ha sido relativamente facineroso y como consecuencia de eso ha tenido el repudio del pueblo.
y la indeterminación de sus pueblos y sus habitantes, que ha llegado a cabo un conglomerado de hechos punibles, antidemocráticos y antipiréticos. Necesita un gobierno de transición. Petro, Petro, se te está perdiendo la señal. No te escucho. Te habla más raro que Lola, y eso que Lola habla en otro idioma, ¿vale? ¡Se te corta, Petro! Pero usted me escucha. No, vale, tuve que bloquear a Petro, vale. Petro Picapiedra habla mucho y en vez de ayudarme me estaba desayudando, vale. Licenciado Maduro, la recomendación del pueblo mexicano es esa misma que usted está pensando. Y lo apoyamos en sus ideas, cualquiera que sea, si es que se le ocurre una. Y haga lo que haga, está bien, pero bueno, está mal, está bien, sino todo lo contrario. Como dicen hoy, me voy. ¡Y viva México! ¡Viva Porú! Ay, Lola, mira, ¿tú entendiste lo que dijo J-Lo? Porque ese viejo sí habla raro, ese viejo huevón, ¿verdad? Yo no entendí ni papa de lo que dijo Petro, ni lo que dijo el presidente J-Lo. Maduro, ¿por qué vos no repite las elecciones o la entrega al país a María y el mundo y se va tranquilo a disfrutar de sus millones en Turquía? No, Lola, no lo digas ni en broma, ¿verdad? No lo digas ni en broma, porque yo no puedo repetir las elecciones ni las elecciones, porque a lo mejor que la oposición me vuelve a hacer trampa y ganan, ¿verdad? Y además no me puedo ir a Turquía, porque los turcos usan una funda de almohada en la cabeza, y si yo me pongo eso, a mí me suda mucho la cabeza y después me sale caspa. Y si me muero de un ataque de caspa, además, después tengo que cambiarme el nombre a Mohamed la Raja o al Sacar Sacudir. Y esos nombres son muy raros, ¿verdad? Lola, Lola. Ah, bueno, se fue Lola, pues. Un traicionero es lo que es. Pendejero, ¿verdad? Ahora voy a tener que pensar yo solo. Yo nunca he hecho eso, Ale. Eso debe doler. No sé cómo hacen eso. Como decía mi comandante, ¡llévatelo, gusano!